La juventud se impone a la experiencia. La espera terminó. Los niveles de adrenalina superaron el máximo. Y la afición pudo vivir la quinta fecha del Campeonato Regional de Arrancones Cuarto de Milla Durango 2013, presentado por el Siglo de Durango. Grandes duelos se dejaron ver a lo largo de las carreras eliminatorias. Así, poco a poco, los finalistas de la quinta fecha fueron tomando su lugar. La quinta fecha de este campeonato escribió una página importante en la historia del Autódromo Durango, ya que es la primera vez que la máxima categoría, bracket de rápidos, fue la que albergó el mayor número de competidores, con 18 corredores. Bracket avanzado se conformó de 16 pilotos, mientras que bracket sport, la cual solía ser la más concurrida, ahora solo tuvo 9 coches participando. La lucha por los puntos, con miras a la obtención del título anual, se puso al rojo vivo. Eliud Mercado en bracket sport y César González en bracket avanzados no solo consiguieron el primer lugar de su división, sino que dieron un paso importante en la consolidación de su liderato en el 2013. Mientras que Octavio González, quien llegó como líder de bracket de rápidos, puede perder terreno al quedar en las semifinales, pero no hay conteo oficial hasta que los jueces determinen los puntos de cada participante. La próxima fecha será a finales de noviembre, competencia que albergará a los mejores pilotos del año, quienes lucharán por el título. El comité organizador está negociando con Oscar el Loco Treviño para hacer una demostración del Jet Car. Reportó para Siglovisión Juan Ángel Cabral.